y ahí llenamos de agua y ahora nos vamos para el huerto otra vez. Esa es la tarea. No es fácil, pero vale la pena. Tendremos hortalizas frescas y totalmente libre de químicos, que es lo más importante, amigos. Por favor, tomémoslo en serio. La agricultura química con urea, con pesticidas químicos, da muy buenos resultados inmediatos, buenas cosechas, pero es veneno, es muerte. No apostemos por la química, apostemos por lo ecológico. Bueno, ya estamos listos para ir a la cabaña. Vamos a ver cómo han crecido las plantas. Estos últimos días ha llovido bastante, 2 días ha llovido, pero ya ayer ya no llovió y hoy tampoco. Ahora agua, hay que llevarle agua a nuestro huertito aquí en Barcelona, preparando las medidas de contingencia para la hambruna que se viene. Tenemos que cultivar todo lo que tengamos, amigos. Hola, amigos. Como ven, las plantitas están creciendo muy hermosas. Ha valido la pena. Estamos ya en la tercera semana. En 3 semanas, miren cómo están creciendo. Hermosas. Estas de acá son tomateras. Al lado hay pepinillos. Y aquí tenemos vainitas. Tengo que traer agua en mis garrafas porque aquí no hay agua. Pero vale la pena. Con que traiga una vez a la semana y las llene las garrafas, con eso tienen para sobrevivir una semana. Entonces tampoco tengo que venir todos los días. Pero es importante poderlo hacer. Le he puesto una pequeña valla porque en esta zona viven jabalíes. El otro día vi a 4 jabatos hermosos, pequeñitos, hermosísimos. Claro, si no le pongo la valla, ellos van a entrar y buscando gusanitos y bichitos lo van a destrozar todo. Pero ahora con la valla, ya de momento me lo están respetando. Ojalá, ojalá. En todo caso, tengo espacio de sobras aquí para seguir ampliando